sonoro de María Arnal y José Luis de Vicente, producido por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Capítulo 4. Volver a empezar de nuevo. Para empezar de nuevo, ¿necesitamos nuevos mitos? ¿Nos sirven los que hemos heredado? Como un río subterráneo o un cementerio olvidado, hemos construido nuestra cultura del fin sobre una galería de terrores. El meteorito que causó la extinción de los dinosaurios, el apocalipsis bíblico que anunciaba la Sibila, el declive de los humanos superados por la inteligencia artificial. Es tiempo de liberarnos de las profecías fatales que desactivan nuestro poder y de crear realidades e historias nuevas. Es tiempo de abrazar el gozo de cuidar y restaurar, reconstruir y pegar los fragmentos rotos. Este viaje en 4 capítulos es nuestro intento apasionado de descubrir otros relatos, otras miradas, de fundir voces amigas con las que reconocer y celebrar otras formas de vivir, para aprender a escuchar los millones de mundos que desconocemos, que son nuestro mundo. Si quisiéramos volver a empezar de nuevo, ¿por dónde empezaríamos? Si la manera de pensar que nos ha llevado a la encrucijada en la que estamos hoy ya no nos sirve, ¿cómo podemos aprender a pensar ideas nuevas? A hacernos preguntas diferentes. Una de las voces que más nos ha inspirado en este viaje por el sonido de un planeta en estado de cambio violento es la del filósofo Timothy Morton. En sus libros más influyentes, como Hiperobjetos o Ecología Oscura, Tim nos propone otro lugar para entender la posición que ocupamos cada uno de nosotros en la Tierra y cómo nos hablan todas y cada una de las partes de lo que antes conocíamos como naturaleza. Nos atrevemos a llamar a Timothy para hacerle la pregunta que más a menudo nos hacemos hoy todos. ¿Hacia dónde podemos avanzar? Gran parte de la solución consiste en hacerse esa pregunta. Creo que las preguntas son interesantes y una actitud interrogativa es siempre importante porque significa que estás pensando en el futuro. El ya te lo dije significa que te has rendido. Es la política del fracaso. Independientemente de que los seres humanos y muchas otras especies sobrevivan en las próximas 2 décadas, las personas como yo estamos obligadas a animar a los seres humanos a ayudarles para que sobrevivan en las próximas 2 décadas. Es una obligación plantearse cómo inspirar a la gente. Fíjate en todos los movimientos de coloniales, poscoloniales, de derechos civiles, etcétera, en todo el mundo, que han logrado inspirar a la gente con algún tipo de sentimiento que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de visualización, que también proviene de nuestro cuerpo. ¿Sabías, por ejemplo, que la capacidad de crear imágenes del centro visual de nuestro cerebro es muy superior a la entrada visual? Por eso puedes soñar cuando estás dormido. Por eso puedes alucinar. Y quizá también por eso puedes pensar. Cuando alguien como Martin Luther King dice "I have a dream", antes de que te haya dicho siquiera cuál es el sueño, su contenido te anima a visualizar algo. Anima a las personas a abandonar la posición fetal y prepararse para enfrentarse a su mundo. Porque si están en posición fetal, siguen adoptando algún tipo de postura ante el mundo, pero no ayuda mucho. Preferiría que los científicos ahora mismo hablaran en televisión de sus creencias religiosas. Algo así como, ¿sabes qué? Tengo una idea mejor. Amar al prójimo es una buena idea. ¿Qué te parece? Amar al prójimo es la versión religiosa de la simbiosis. El prójimo es siempre este tipo de ser extrañamente perturbador que uno no quiere en su mundo. Es un tema que hay que tratar. Además, por supuesto, cómo nos tratamos a nosotros mismos como seres humanos es cómo tratamos a los seres no humanos. Así que estoy muy a favor de reivindicar la importancia de terminar con la supremacía blanca y el patriarcado. Es algo absolutamente prioritario en mi lista de tareas para llegar a otras formas de vida, como los osos polares, sin saltarse un paso vital y deslizarse hacia el fascismo. El peligro del ecofascismo existe, y el ecofascismo consiste en saltarse este paso tan importante de asegurarse de que los seres humanos se tratan bien entre sí. El modo en el que nos tratamos unos a otros siempre ha sido el modo en que tratamos al resto de formas de vida.
El futuro no es un punto en una línea, por allá, en algún lugar. El futuro está realmente interpenetrado, superpuesto con lo que sea que pienses que es ahora. Y podríamos tener una conversación mucho más larga sobre eso, pero básicamente lo que pienso es que el tiempo no va en una sola dirección. No siempre hay solo esta marcha inevitable de A a B a C a D. Así que este sentimiento de fatalidad tiene un componente muy ideológico. Aunque la Tierra arda, aunque tengamos este problema, aunque no logremos sobrevivir, el sentimiento de que era imposible sobrevivir es lo que en religión se llama desesperación. Y la desesperación, de una manera un tanto curiosa, es como cerrarse a lo que realmente es la vida. Lo que es la vida es en realidad mucho más parecido a lo que se llama perdón. En otras palabras, tenemos muchas herramientas maravillosas a nuestra disposición, como este concepto religioso del perdón, para trabajar a favor del futuro. Ahora bien, ¿qué significa el futuro? El futuro es definitivamente distinto al futuro que uno puede predecir en base al pasado. Así que tenemos que decidir muy rápidamente si queremos parar o ralentizar esta maquinaria. Porque si la mantenemos funcionando a este ritmo, seguro que destruirá la base sobre la que está haciendo todo el dinero. Algo que ni siquiera será bueno para eso. Por lo tanto, creo sinceramente que la razón de la esperanza está profundamente conectada al propio universo. Importa qué cuentos contamos para contar otros cuentos. Importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué ataduras atan ataduras. Importa qué historias hacen mundos y qué mundos hacen historias. Esta invitación de la filósofa Donna Haraway nos anima a buscar puentes en el mundo de quienes crean historias a través de la literatura y el arte. Para ello, contamos con María Sánchez, poeta y veterinaria, con Sara Torres, escritora e investigadora, con Marta Velasco, artista visual, que nos regalan conjuros y cantos enraizados para vivir en mundos que aún no existen. Mana tierra pura, vivirá animará. Mana tierra pura, vivirá. En el sueño, ella no es la suave forma, ella no es la flor del cerezo en su balanceo hacia el pavimento, ella no es nido de garzas sobre el agua. En el sueño, ella es monstruo marino en la lentitud del aceite, ella es Basir, el sacerdote chamán en ropas de mujer, ella es Bato, la diosa con cabeza de caballo. Ella es Kelea, atrapada por la espuma entre vientos contrarios. Espíritu torpe en los lodos del sueño. Ella respira como bajo el agua. Ella respira sin poder, sin con la mano del fantasma del día en el cuello. Con el cuello, con la mano del fantasma del día en la tráquea. Hacia adentro, sin lenguaje, sin omisión del lenguaje. En el sueño, ella no va por encima de, ella no va a través, cae dentro, sacerdote chamán en ropas de mujer, cae. El poema que leí pertenece a Conjuros y Cantos, un libro publicado en el 2016, que tal vez no se entendió bien entonces. Era un estudio de la capacidad performativa del lenguaje. Durante meses leí conjuros de distintas tradiciones para aprender los mecanismos a través de los cuales depositamos un deseo en el lenguaje, un deseo con el que pretendemos transformar lo real. Mis conjuros quieren colaborar con la reestructuración no heterosexual del mundo. ¿Cómo volver a empezar? No es posible volver a empezar. No existe algo así como un grado cero de la imaginación. El punto de partida son las imágenes heredadas. Pero sí creo que existen prácticas radicales de la imaginación
que son capaces de observar de forma crítica las estructuras que ordenan los significados del mundo y además son capaces de pulsar para lograr movilidad de las relaciones y mutación de los elementos de sentido. Cuando dices imágenes heredadas, me haces pensar en cuáles son los medios que tenemos para jugar con ellas y mutarlas. A veces muy precarios y bonitos al mismo tiempo, justo el juego, uno de ellos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en aquella biblioteca alemana que ofrecía a los visitantes una imprenta para que pudiésemos imprimir una sola imagen disponible en unas postales? Sí, era aquella pequeña imprenta como de grabado a madera en la biblioteca de la duquesa Ana Amalia. Y te daban esta matriz de la creación del mundo. Se veía a Dios creando la tierra y el universo y los animales y dos personitas desnudas en el centro, Adán y Eva. Y además explicaba que esta imagen era una ilustración de Lucas Cranach, que aparecía en la primera edición de la Biblia de Lutero de 1534. Es una imagen icónica de la cultura occidental cristiana. Nosotras estábamos tan emocionadas con la imprenta que al principio pues copiamos esa imagen, ¿no? Fascinadas por la tinta imprimiéndose en el papel en blanco. Pero pronto hubo esa necesidad creativa de contar nuestra propia historia y esa plantilla no era suficiente si la reproducíamos tal cual. Claro, porque la gracia de esta técnica de impresión es que una vez tienes la matriz y has hecho el primer modelo, ya puedes repetirlo centenares de veces. En principio no te sugiere ningún tipo de experimentación ni juego con la imagen, sino la repetición lo más perfecta posible. Pero empezamos a pensar que los animalillos y el paisaje era mucho más interesante que lo que se presentaba en el centro de la imagen. Entonces se me ocurrió poner un papelito que cubriese a Adán y Eva y ir imprimiendo fragmentos de la postal. Entonces, en la primera tirada imprimimos el océano con el cocodrilo ballena y en la siguiente tirada imprimimos a la cobra hablando con el elefante y en la siguiente tirada añadimos al león y un cuervo y un gallo. Sí, claro. Lo interesante de todo esto es que, digamos, que el ejercicio inicial que se propone es la mera reproducción de una narrativa hegemónica, pero luego los cuerpos, cuando empiezan a jugar con la reproducción de la narrativa, tienen la capacidad de introducir mutaciones en la historia. Sí, a mí me hizo pensar que al final siempre hay espacio para rehacer las imágenes y que con el imaginario que se nos da, cada una tiene unos medios y unas herramientas para crear nuestras propias narrativas, ¿no? En tu poema, tú con las palabras heredadas creas nuevos mundos que no hemos visto antes. Ese siempre ha sido el deseo de las otras genealogías, ¿no? Construir islas de sentido donde otra imaginación es posible. El mundo aún permanece y estamos a tiempo. No llevamos con nosotras una sola oscuridad. También nos acompañan múltiples y nuevos mañanas y formas de habitar y transcurrir por este sendero. Porque un territorio también es un ala de una mariposa. Las moléculas que hacen posible la luz que sale del abdomen de una luciérnaga. La estela que deja tras su paso una babosa en la tierra. Hay otros hogares y mundos fuera de los que solo concebimos como únicos y nuestros. En La poda, la escritora londinense Laura Beattie escribe: ¿quién dice que la hierba es más digna que los helechos? Pienso en una imagen hermana de esta en el artículo El hogar siempre vale la pena, de Mariana Isiglar, sobre la emergencia climática y los futuros que vienen. Ella escribe: si solo puedo salvar una brizna de hierba, lo haré. De ella haré un mundo y en ella y para ella viviré. Quizás ahí pueda estar un principio,
una nueva manera de mirar, otro modo de querer y habitar lo que nos rodea, sea una porción de tierra, una región, una casita, un huerto, una habitación, un amor, el canto de un pájaro o un patio compartido. Acuerparnos no solo entre y con nosotras, sino con todo lo que nos rodea y nos sustenta. Y mientras paso unos días en el sur, siguen siendo casa los árboles que me dan sombra en el norte, el petirrojo que siempre sobrevuela cuando trabajo al lado del huerto y del ciruelo, todas las palabras de la nueva lengua todavía desconocida que me acoge y que quiero, como ese verbo que existe en el gallego para llamar a las vacas. No creo en una raíz inmóvil y atada a un solo lugar. Creo en múltiples y diversas raíces aéreas que originan nuevas vecindades y posibilitan otros mañana. También de ellas estamos hechas. También gracias a ellas somos raíces para otros. Gracias a ellas, cada mañana el mundo sigue. Ya el poeta y monje portugués Daniel Faria lo escribió hace más de 20 años. No creo que cada uno tenga su propio lugar. Creo que cada uno es un lugar para los otros. Suzanne Chani es una de las madres de la música de nuestro tiempo, una auténtica escultora de paisajes sonoros deslumbrantes. Junto a otras pioneras, en los años 70 del siglo XX, Suzanne creó un nuevo género de música electrónica, en que la vibración eléctrica de su sintetizador Buchla se fundía con los ritmos del universo, los ciclos del planeta y las voces de la naturaleza. En su música hay una invitación constante a imaginar otros mundos y a encontrar un equilibrio entre nuestro espíritu y las fuerzas planetarias que nos envuelven, desde las olas del océano a las constelaciones en el firmamento. Nos dejamos hipnotizar por su presencia justo antes de que ofrezca un directo en Barcelona. Esta noche toco música electrónica con el sintetizador Buchla. Y ya sabes que siempre empiezo con el sonido de las olas. Me encanta reproducir el sonido de las olas con el Buchla y el sonido de los pájaros, porque eso es lo que oigo. Eso es lo que vivo y me siento cómoda empezando por ahí. Y el agua. Así que ahora tenemos estos pajaritos y el agua y me siento muy en casa. Es un lugar muy orgánico para mí. ¿Sabes? Ya sea en la música electrónica o en la naturaleza. ¿Sabes? Las olas siempre han formado parte de mi música. ¿Sabes? Mi primer disco se llamaba Seven Waves y lo empecé en 1979. Y toda la música estaba conectada por las olas y la forma de composición también era una ola. Creo que uno de los temas que planteaba la película es que las mujeres abrazaron la música electrónica porque la estructura patriarcal de la música, ya fuera de los sellos discográficos de música popular o de música clásica, etc., no había muchas oportunidades para las mujeres. Realmente, si cantabas o tocabas la guitarra, podías conseguir un contrato discográfico, pero yo me veía como compositora. Como mujer, no te tomaban en serio como compositora. O sea que el mundo de la electrónica no estaba aún colonizado por los patrones de la industria y el patriarcado, ¿no? Exacto, no estaba. Tenías el control total. Podías hacer desde el principio al final lo que quisieras. No tenías que encontrar una orquesta que no quisiera. ¿Sabes? Era liberador. Cuando hacía música electrónica, una de mis ventajas fue que era una pionera. Bien, esto era una ventaja y una desventaja. La ventaja era que podía ir a cualquier sitio y hacer cualquier cosa, porque era casi la única persona que lo hacía en Nueva York. Casi la única. La desventaja era que en aquella época el público en general no entendía lo que yo hacía. No sabían de dónde venía el sonido. Y necesitas que el público tenga oídos, necesitas una escucha. Y si no tienes una escucha, no puedes comunicar. Hoy los chicos pueden escuchar la música electrónica porque la están haciendo. Y yo puedo jugar con esta escucha, con esta comprensión de la música. Y esta cobra vida.
Para mí, ahora es una experiencia increíble. Ahora, ¿te gusta ese sonido? Bueno, de momento vamos muy bien. Es gracioso que antes has hablado de los pájaros y han empezado a cantar. Igual si ahora pides que calle este ruido, deja de sonar. ¿Puedes enviar un conjuro para que haya silencio? ¿Cómo has experimentado personalmente este renacimiento y volverte a encontrar frente a públicos grandes, no solo de tu generación, sino de tu generación y muchos más jóvenes? En realidad es bastante sorprendente para mí. Y es como subirse a una ola, porque ni siquiera sabía que la ola estaba ahí. Simplemente me arrastró como un tsunami. ¡Wow! Creo que ahora tenemos un mundo muy global, sin fronteras, muy amplio y fluido. Y creo que también necesitamos nuestros hogares. Necesitamos nuestros pequeños caparazones y el lugar del que venimos, nuestro útero. ¿Sabes? Empezamos en este pequeño entorno cerrado y ahora tenemos este enorme espacio. Así que creo que nuestras historias necesitan recordarnos de dónde venimos y nuestro espacio privado, nuestro contexto, nuestra zona, el sitio donde estar con nosotros mismos de una manera que nos dé identidad y comodidad. Creo que podemos perdernos, especialmente cuando nuestras pequeñas moléculas salen al espacio profundo. ¿Cuál es? Esta es una pregunta muy difícil, pero ¿cuál sería tu sonido favorito? Mi sonido favorito es el océano. Lo siento, soy muy aburrida. Soy una chica de un solo sonido. Quizás el primer artilugio complejo creado a imagen y semejanza de la voz humana es el órgano. Desde hace 2.300 años, estas sofisticadas máquinas que respiran y cantan han crecido y cambiado de la mano de la evolución tecnológica y de la historia de la música. Los órganos no solo han representado a la voz de Dios en la tradición cristiana, sino a la misma voz humana que son capaces de reproducir e imitar. Como los olivos milenarios, la vida de los órganos abarca siglos y trasciende a la de aquellos que los construyeron y a los organistas que los tocan. Albert Blancafort es uno de los organeros más respetados de España. Construye órganos nuevos, pero también cuida y protege a decenas de instrumentos venerables en iglesias, catedrales y auditorios. Nos recibe en uno de los órganos más especiales de su familia. Es el del Palau Güell. Mira, yo me dedico a construir órganos y para mí el órgano es un medio. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es sonorizar grandes espacios. Porque el órgano lo que tiene es esa capacidad sonora para poder llenar estos grandes espacios. Y al final de todo poder hacer vibrar a la gente. Cuando tú ves el órgano, ¿ves un cuerpo? ¿Lo ves de alguna manera casi orgánicamente? Lo veo orgánicamente y no tan solo físicamente, sino anímicamente y espiritualmente. Cada órgano es distinto, es como las personas, no hay un órgano igual. Depende mucho del espacio donde suene. Tiene una cuestión muy física que son pues todos los mecanismos, las palancas, incluso el carácter sonoro que puede ser distinto en cada país o en cada artesano o en cada época. Pero después hay otra cosa que es ya más bien, estaríamos hablando del duende, ¿no? Hay órganos que por alguna razón pues tienen ese duende, inspiran a quien los toca y sobre todo a quien los oye y los transportan. Y ese es el fin, la finalidad de mi trabajo. El órgano es uno de los instrumentos más antiguos. No sé si es casualidad que sea de viento, ¿no? Queriendo de alguna manera imitar la voz humana, que sin duda es el más antiguo. Sin embargo, el atributo que se le da al órgano, ¿no?, es el de la voz divina. Es el instrumento por naturaleza dentro de la iglesia. Es el, tú hablabas de espíritu, ¿no?, de duende, de don, de gracia. Y luego, ¿cuál es la historia de la imitación de la voz humana, pero artificialmente, relacionada con este instrumento? Sí que es muy antiguo, pero es mucho más antiguo que de la época que entró en la iglesia. O sea, el órgano es del siglo III de antes de Cristo. Exacto. En la Nueva York de la antigüedad, que era Alejandría.
y además su inventor tiene un nombre y es conocido, se llamaba Ctesibios, que era un ingeniero inventor que fue el primero que cogió una serie de flautas, un aparato que hiciera aire a través de agua, y con unas palancas se hacía la música. Y la primera organista fue una mujer, su esposa, Thais. Y el órgano un poco desaparece y vuelve a reaparecer en la Alta Edad Media y ya empieza a aparecer en los templos románicos para sostener un poco más que dar el tono, ¿no? Dar el tono a la voz. Los templos románicos son pequeños, no son muy grandes y eran órganos pequeños. Poco a poco estos órganos se fueron desarrollando y en el gótico es cuando pasa del órgano pequeñito al gran órgano de catedral que conocemos como los que tenemos en las catedrales de Mallorca o de Barcelona. Estos son órganos grandes que son de 1538, o sea, son instrumentos muy, muy antiguos. Y allí sí que es donde el órgano adquiere esta simbología de ser la voz, una voz superior, ¿no? La voz del órgano encarna la voz de Dios, porque es lo más cercano que nos podemos imaginar a lo divino como sonido reverberante en el mundo, ¿no? Exacto, y también por su tesitura. O sea, el órgano llega a unas frecuencias muy, muy, muy graves, como puede ser, por ejemplo, esta. A sonidos ya hiperagudos, como puede ser este. Entonces, esta tesitura tan grande, claro, es como una voz sobrehumana. Pero después, digamos, el tratamiento que tuvo el órgano en los usos que tuvo en aquel entonces y después en el devenir del tiempo, fue pasando de esa representación de Dios a cada vez a una cierta humanidad y cada vez más es más humana, hasta el momento que aparecen registros que llevan el nombre como la voz humana que tú has comentado. En el órgano de Mao. Sí, y en muchos órganos existe un registro que se llama voz humana. Quería que habláramos de algunas cosas, como por ejemplo de la idea de tiempo. Tú, como organero, y muchos de los órganos que has construido, con toda seguridad te trascenderán, ¿no? Es decir, seguirán vivos y seguirán hablando mucho tiempo después de ti. Y a la vez has recogido el trabajo de muchos organeros que han llegado antes de ti, ¿no? ¿Cómo experimentas esta relación del órgano con el tiempo? Sí, sí, esto te enfrenta, ¿no? A que estás haciendo una cosa que te va a sobrevivir, te va a sobrepasar en muchos sentidos, ¿no? De un lado es una satisfacción muy grande. Hay instrumentos que tienen 500 años. 500 años. ¿Cuál es el órgano más antiguo con el que has trabajado? El de la Catedral de Mallorca, 1498, pero es grande, es enorme, es un instrumento enorme, ¿no? Y claro, tener una pieza en las manos de que tiene más de 500 años, un tubo, tiene un peso y te da un respeto, pues, manipularlo y hacerle cualquier operación, ¿no? Cuando se construye un órgano, se piensa en esta longevidad, en los materiales que escoges y los procedimientos que trabajas para que esta longevidad se dé. Todo lo que un órgano tiene a nivel de estructura, de caja, de mecánica y todo esto está muy bien, pero lo que realmente es importante es el aire. Y lo que hacemos cuando construimos un órgano es tomar el aire, que es como la materia prima, convertirla en viento, que ya no es lo mismo. El aire está inerte, ¿no? Pero el viento ya no, el viento ya tiene vida. Y después de este viento lo hacemos circular por determinados sitios hasta que llega a un tubo y se convierte en sonido. Y este sonido tiene que estar muy bien armonizado para que deje de ser un sonido y sea ya música, ¿no? O sea, eso es este proceso de aire, viento, sonido, vibración y música. Y el órgano entonces respira. Y canta. Pero me parece muy impactante pensar en la imagen que aquello que ha animado siempre el órgano, que es el aire, está cambiando, está mutando en nuestro tiempo. El aire que anima estos tubos que estamos escuchando hoy no es el mismo que lo animaba hace 180 años.
el aire de hace 200 años tenía 280 partes de CO2 por millón. El de hoy, a día de hoy, está alrededor de los 418. En la vida de este órgano, el aire que lo alimenta ha cambiado de una manera radical. Sí. Y va a cambiar. Y va a seguir cambiando. Sin duda. Y pensad que, por ejemplo, en diversos órganos, sobre todo los que están en ciudades, he tenido que poner filtros de partículas, porque si no, en el interior se deposita la polución que altera el sonido y altera la armonización. Es decir, que como todos los seres que respiran, los órganos hoy también están peleando por su derecho a respirar, a seguir respirando. Sin duda. En Barcelona, sobre todo en la zona centro, se nota muchísimo. Yo abro por dentro el cuerpo, este cuerpo del órgano, y me quedo manchado. O sea, quedó con las manos negras, lleno de hollín. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza es, sí, el órgano lo está respirando, pero nosotros también, ¿eh? Otra cosa que para mí relaciona o nos permite entender el órgano como un ser vivo es que un órgano siempre está en permanente cambio. Como un organismo que va cambiando sus células, ¿no? Y que permanentemente va renovando sus células a medida que mueren, tú vas manteniendo el órgano también como un ser que a medida que va pasando el tiempo necesita constante atención, y aunque es el mismo órgano, materialmente no es estrictamente el mismo órgano. Claro que no. Piensa, por ejemplo, te puse el ejemplo de la Catedral de Barcelona, que es un instrumento que tiene casi 500 años, pero que en su interior se ha sucedido cada 50, 100 años una renovación de todas sus piezas, o de parte de sus piezas, y ahora conviven en ese interior piezas del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, del XX, incluso del XXI. Fantástico. Yo no tengo más que decir. ¿Tenemos algo más que decir? Thank you.
Recórdame.